Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos juntos para sumar y contarles una nueva historia vinculada al deporte. Un jovencito que ganó la corrida de Cipolletti, ¿la recuerdan? Él hizo la etapa familiar y su historia tiene que ver un poco con esto, con cómo una familia le dio una mano a su mamá y la verdad que lo está sacando adelante a través precisamente de esto, del deporte y del sostén afectivo. Vamos a conocer la historia de Jeremías. ¿Hace cuánto que se entrenan juntos? Y más o menos 2 años. Sí, 2 años. Porque él en este parque, como Rafael Carrera hizo una competencia y él a los 8 años... dio una vuelta, que hizo una carrera para chicos y dio una vuelta. Bueno, salió segundo. Después fue a taekwondo, jugó al fútbol un poco y ya como que fue un poco golpeado con el fútbol y se empezó a correr. Le digo, vamos al parque y empezó a correr. Empezó de a poquito y yo vi que tenía muchas condiciones. Que le comentaba a todo el mundo que tenía condiciones. Pero no me creía, no me creía mucho. Pero eso lo sabía yo nada, como sé ahora, lo que es él. Y bueno, empezó a entrenar y en una competencia que se hace en la Isla Jordán, de los petroleros, corren 200 competidores. De esa distancia sale sexto. Un potencial terrible, a ver, 12, 13 años. Y después acá compitió y 5.000 metros y gana. Hola. Todos contentos, ¿viste? Muy lindo. Y seguimos entrenando, pero no, el entrenamiento que se hace no es mucho. Es más para más adelante va a ser mucho. Ahora no, es para que se divierta. Él se tiene que divertir. No obligarlo. Él cuando no quiere entrenar, no entrena. Ahora. Lo que siempre yo me hice la pregunta esta, ¿cómo puede entrenar tan poco y rendir tanto en las competencias? Ahí está. Entonces, el chico es innato. ¿Y cómo te sentiste cuando ganaste? Muy feliz cuando gané. Se la dediqué a mi abuelo. ¿Tu abuelo? ¿Cómo se llamaba? Ignacio Sandoval. Que ahora no lo tengo. Actualmente, ¿cómo es entrenarse todos los días de mentalizarse para competir y remarla por ahí a pesar de todas las complicaciones que puedan llegar a haber, de lesiones o económicas y demás? Y entrenar toda la semana y venir acá y entrenar todos los días para no quedarse mucho. Y digamos, en ese sentido es distinto por ahí de vos que antes hacías fútbol, ¿es distinto entrenarse con, digamos, un grupo de chicos que por ahí tienen tu edad y demás que entrenarse más o menos en solitario? ¿Quién te entrena? Manuel Villanueva me entrena a mí. Y sí, es diferente entrenar dos con un grupo de 11 jugadores. Es diferente. ¿Y, por ejemplo, en qué se diferencia? Era el entrenamiento, jugar a la pelota y eso. Y ahora corres nomás. ¿Cómo te sentiste cuando viste que llegó a la meta en la corrida ahora de Cipolletti, que fue reciente? Y antes de la corrida, esa semana lo charlamos y le digo, me dice, papá, ¿querés que salga fuerte o hay prendido en el pelotón? Y yo le digo, no, quédate un poquito, quédate atrás, trabajá desde atrás. Bueno, llega el día de la carrera. Me dice, papá, ¿sabes que yo voy a largar fuerte? Bueno, dale, larga fuerte. Y lo esperé más o menos que largan la competencia como a 4 cuadras, 5. Llevaba la botella de agua. Cuando viene primero. Y sigue, pero venía ya más o menos, le llevaba como 100 metros al segundo. Y sigue estirando. Y voy a la avenida Alén a esperarlo con la botella de agua, como él hacía cuando era chiquito, me esperaba a mí. Ahora lo esperé yo, porque eso hacía. Y cuando viene de vuelta, ¿no? Digo, 300 metros, increíble. Yo
En ese momento no. ¿Cómo es? Andaba corriendo para todos lados, pero no sé cuántas pulsaciones tenía. Porque el corazón parece que se me iba a salir, fue algo tan lindo. Fueron varios años, digamos, de entrenamiento juntos. ¿Qué crees que fue lo que más cambió, en lo que evolucionó Jeremías? Y lo que más ha cambiado es que por ahí sea responsable de la... por ejemplo, le digo, vamos a correr, y él, bueno, va. Y el comportamiento es mucho mejor que antes. O sea, también ha influido como persona. Sí, no ha cambiado mucho. Incluso las personas desde que lo conocen, qué chico más bueno, qué lindo hijo que tenés. Y varias personas por ahí en las competencias han llegado a llorar porque él ha hecho podio, tercero, cuarto, pero ha hecho podio. Y a verlo tan chiquito, sí, una lágrima se le ha caído a las personas ya. Y bueno, eso, creo que a cualquier persona lo tiene que ir cambiando. El deporte creo que es para cambiar, tiene que cambiar. Actualmente, ¿cuál es tu mayor apoyo para correr todos los días, para levantarte cada día y decir, bueno, me entreno y sigo corriendo para el día de mañana competir? Mi papá, mi padrino, me dice que vayamos a entrenar, que no sea vago, para que siga para adelante corriendo. Y de hecho él, incluso, por más que no seas el papá biológico, te llama papá, vos lo mencionás a él como tu hijo. ¿Cómo fue ese lazo, digamos, que esa relación que tienen? ¿Era de antes de correr o fue algo que surgió a partir de los entrenamientos? No, esto ocurrió cuando un día mi hija era amiga de la mamá de Jere. Entonces, un día llega, dice, ¿sabés qué? Está embarazada la Ceci. Bueno, sí, y bueno, un día llegó con el bebé, tenía 5 días de vida. Llegó un bebé, Upita, y... Uy, ¿de dónde sacaste el bebé ese, Anto? Le dijo. Y dice, no, es de Ceci. Y vamos a hablar con ella a ver si no tenemos unos días ella, un día, porque la situación económica era mala, ¿viste? Mala. Ella la pasó muy mal y nosotros no estábamos bien, pero sí, el amor era grande. Y a los días el nene estaba durmiendo en nuestra cama matrimonial, en el medio, hasta los 4 años. Después, bueno, pasó el tiempo y él me adoptó como papá y yo como hijo. Y mamá, mi señora, las hermanas, mis hijas, hermanas. Cuando cumple 9 años, decide irse a su casa. Pero antes estaba, antes de eso tenía su dormitorio, mire, decide irse a su casa, que vive a 2 cuadras, con su mamá. Mi mamá, tira. Y bueno, se va y bueno, ahí fue. Después, él va a mi casa, va a su casa y así en las tardes. Y después, en las tardes, nos encontramos ahí después del colegio, como te decía, y salimos a entrenar. Pero yo a todo el mundo le digo, mi hijo, como te lo digo a vos, mi hijo. Y él me dice, papá. Y esas cosas lindas. ¿Qué tan importante es la familia? ¿Tu mamá? No sé si tenés hermanos, tu padrino, que es el mismo que te entrena. Y sí, bastante. Mi mamá es todo para mí, para sacarla adelante, igual que a mi padrino. Contanos un poquito, ¿cómo es como mamá apoyar a un atleta, a un corredor? Y es medio complicado porque a veces los tiempos no dan, pero bueno, él sale de la escuela y se viene con su padrino a entrenar. Después de las 6:30, así que entrenan entre 2 horitas más o menos todas las tardes. ¿Lo ves siempre motivado o hay días por ahí que cuesta más que otros? No, motivados, le gusta correr, le gusta muchísimo correr. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de la carrera en sí? Además, más allá de que él haya podido llegar primero,
De toda la repercusión que hubo, ¿qué es lo que más te sorprendió? Me sorprende mi hijo. ¿Cómo ves que se apoya él en la familia? ¿Es algo para él que crees que es importante para él? Sí, la familia, él tiene la contención de esta familia Villanueva, del Manuel Villanueva, y mala contención de nosotros, que lo crié solo a él. Y bueno, fue una crianza bastante dura, con una vez se pasó hambre, pasó frío, pero gracias a Dios ahora se lo están acomodando las cosas con el tema laboral. Ha tenido mucha repercusión que salió en el diario, mucha gente que se acercó a darle una mano, la municipalidad también se acercó, la librería Padín que le dio, porque justo no estaba sin trabajo y esto le ayudó a que pueda conseguir sus útiles, así que agradecía con esa gente, ¿no?, que le dio una mano. ¿Y cómo fue, digamos, lidiar con por ahí complicaciones de ese tipo, económicas, para poder, a pesar de todo eso, hacer que él pueda correr y que tenga el tiempo para hacerlo y no por ahí tener que buscar alternativas para poder subsistir, ¿no? Que no es lo mismo. Claro, no, fue el apoyo es incondicional, que fue a la de la familia Villanueva. Eso es para sacarse el sombrero, porque eso fue el apoyo y su segunda familia que en todo momento estuvo. Yo sabía que él podía. Sabía, y yo sabía que cuando tenés fe en algo que va a venir una manito así, más allá de la mano de Dios, va a venir cuando él gane, lo van a conocer y la gente es muy buena de acá de Cipolletti. Entonces lo vieron que en los diarios todo y empezaron a llamar y a ofrecerle ropa, calzado, todo eso. Y sí. No te puedo decirme eso, me sorprendió mucho, ¿no? Porque uno cuando sabe lo que tiene, como que no sorprende mucho. ¿Y cómo empezaste a correr, a entrenarte de esa manera? ¿Dejar de lado la pelota para simplemente correr? Hubo una carrera acá, cuando yo tenía 11 años, la primera vez que iba a correr, se hacía una vuelta en el parque y esa vez salí segundo. Y de ahí no dejé el fútbol. ¿Y actualmente cuál es por ahí tu mayor sueño o tu próximo objetivo en estas competencias? Llegar a ser corredor de elite. ¿Y cómo podría llegar a eso o qué tan lejos consideras que estás? Y seguir entrenando. ¿Y actualmente qué es lo que estás necesitando, digamos, para poder seguir avanzando? Sí, hay cierta ropa para el invierno para correr. Y lo que estaría necesitando es una persona que me ayude a pagar las competencias que se vienen. ¿Te imaginás ese momento en que llegues a ser corredor de élite? ¿Cómo te lo imaginás? Y sería algo muy lindo y sacar adelante a mi familia. ¿Y cuesta, digamos, encontrar los tiempos para tanto hacer el espacio para correr como para la escuela también? Sí, cuesta mucho. Yo salgo 6:30 al colegio a venir a entrenar y el estudio lo dejo para después. ¿Qué futuro le ves a Jere? El futuro de Jere, si seguimos así, como estamos hoy, es un futuro próximo, no tan largo, excelente. Lo que nos está haciendo falta para entrenar, como verás acá, es medio complicado, no es una pista. Y él tiene condiciones para estar en una pista. Yo quizás no, pero él sí. Y estando en una pista, Jere, sí, es otra cosa. Cambiaría mucho, evoluciona más rápido. Pero yo calculo que en un par de años, no digo a los 20, antes, mucho antes, Jeremías va a ser un muy buen corredor. Y puede llegar a ser un corredor de elite como, no que puede, va a ser, ¿sí? Como él quiere ser. Me gustaría dejarle que apoyen a los niños, a los jóvenes que quieren hacer deporte y no tienen la facilidad de poder hacerlo por la vestimenta, por el calzado. Bueno, ahora Jeremías ha tenido mucha repercusión y ha tenido ayuda también. Y cuesta, por ahí, suele haber ese miedo de,
no, sé qué vaya a pasar, que si se llega a lesionar a mi nene. La otra vez que corrió en Barda, en la Isla Jordán, acá de Cipolletti, sí, sentí miedo porque primera vez que veo que corre en Barda y de noche. Así que él salió quinto puesto esa vez. Así que sí, sentí miedo y bueno, soy creyente, así que le pedí a Dios que me lo cuidara. Aquí le digo a Jere que siga haciendo esos pasos agigantados, como le digo yo, que siga cumpliendo su sueño, porque es un sueño que tiene de seguir haciendo atleta, así que mi apoyo va a ser incondicional, igual que de su familia. Por último, ¿qué mensaje le dejarías a Jere, no solamente con respecto a la forma de competir y al hecho de continuar su carrera como atleta a futuro, sino también como persona? ¿Qué mensaje le dejarías acá? Y que siga el día a día, aunque cueste por ahí el frío, el mucho calor, pero que tenga constancia. Hay que estar todos los días, si no puede aflojar un poco por ahí una semana o algo. Uno por ahí no tiene muchas ganas de venir a entrenar, pero sí, hay que continuar tanto en el estudio como en esto tan lindo que es el atletismo, ¿no? Si uno estudia todos los días y se esmera, esto es igual, es todos los días un poquito, hasta que llega. ¿Cómo llegamos? Hace unos días atrás. Llegamos, dije, porque los dos llegamos. En una competencia como, en este caso, papá e hijo, los dos llegamos, como le dije yo, ganamos los dos, hijo. Los dos ganamos. No, y dice, sí, papá, los dos ganamos. ¿Algún último mensaje que te gustaría dejar para la gente que por ahí no sabe si quiere empezar a competir o empezar a probarse por ahí en la corrida de Cipolletti por ahí el año que viene o en otras competencias? Y que corran, que es lo más lindo, es un vicio que no se puede dejar. Hermosa historia, ¿no es cierto?, de cómo la gente se va dando una mano para salir adelante y sobre todo, ayudando a este jovencito que hoy con 14 años sueña con ser un gran atleta de élite más adelante. Vamos a hacer una pausa. Al regreso los invito a ver lo que fue la hora del planeta. Estuvimos en Catriel. No te vayas. En Juntos para Sumar hablamos ahora del cuidado del medio ambiente y cómo lo hacemos de múltiples maneras. Una de ellas es esta campaña que se ha denominado La Hora del Planeta. Apagar la luz para encender la tierra. Desde la Torre Eiffel al Partenón en Grecia, uno tras otro los monumentos de las principales ciudades del mundo se apagaron el sábado 30 de marzo durante una hora para salvar al planeta. ¡Ay! Es la llamada Hora del Planeta, una iniciativa mundial para impulsar la acción sobre el cambio climático y otras amenazas al planeta provocadas por nosotros, los hombres, y concientizar sobre la necesidad de reducir el gasto eléctrico. Se celebró la Hora del Planeta y Catriel fue protagonista. Estuvimos también allí. Esta ha sido la 13ª edición del evento y Río Negro no estuvo ausente. Es más, Catriel fue la que se sumó con diversas actividades y ahí estuvimos. Todo comenzó con una caminata donde participaron vecinos, pero sobre todo jóvenes, convocados por la Fundación Patrulla Ecológica y la Dirección de Ambiente del municipio. Hubo un momento para el yoga que nos invitó a relajarnos y actividades del grupo Scout que junto a músicos invitados le pusieron ritmo y color a la vigilia.
tanto, el taller Ecoarte pintaba en la calle de la plazoleta del barrio YPF el logo de este año y la consigna: conectate con la naturaleza. Poco a poco iba cayendo la noche y más gente se sumaba. El clima se prestaba y Catriel dijo presente. Velas encendidas, chicos y grandes, formaron el 60, que simboliza los minutos en que el planeta se pone a oscuras para invitarnos a reflexionar sobre qué estamos haciendo para salvarlo. Hablamos ahora de la agricultura familiar y de cómo produce este sector más del 60% de los alimentos que consumimos. Hay un instituto que tiene 5 sedes en nuestro país, pero 3 van a ser cerradas. Ellos se dedican a fomentar este tipo de producción. Conocelos un poquito más. Todos los días salimos al territorio. Recorremos kilómetros y kilómetros, pero son caminos que conocemos. Somos técnicas y técnicos del INTA, que investigamos y desarrollamos tecnologías para la agricultura familiar. 5 institutos para cubrir el país, con equipos técnicos multidisciplinarios que trabajan en conjunto con el sistema de extensión y la red de ciencia y técnica. En los IPAF diseñamos, generamos, adaptamos tecnologías que sirven para mejorar la producción de los agricultores y agricultoras familiares. Tecnologías que facilitan su trabajo, ahorran tiempo y energía, ponen el foco en nuestras economías regionales. En nuestros mercados de proximidad. Investigamos sistemas de producción más sustentables y diversos, con desarrollos que aportan al cuidado de nuestros recursos naturales. Que mejoran la vida y el futuro de las familias agropecuarias que producen los alimentos que consumimos todos los argentinos. Somos IPAF.
como cinta. Un trabajo increíble, así que ojalá no se cierren estos espacios de investigación que aportan tanto a la agricultura familiar. Los invito a que sigamos juntos para sumar en un nuevo programa. Los espero muy pronto.